¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una chompita. Voy a hacer una chompa para uno de mis niños, pero el tema es que él ya no quiere salir en los videos. Así que una buena alternativa, y voy a tomar esta, es lo que me está pasando, que ya no quiere salir en los videos, y le he pedido que me dé una casaca que le gusta cómo le queda. Esta casaca le queda perfecta. Entonces, yo voy a usar este modelo de casaca para sacar las medidas. Entonces, es una buena opción cuando no tenemos al modelo o a la modelo para tomarle las medidas y te dicen, hazme una chompa. Entonces, esta es una buena forma. Tú le pides a tu cliente que te preste una prenda que le quede muy bien, que le guste a él cómo le queda. Entonces necesitamos una prenda, necesitamos nuestra cinta métrica, un bloc de notas para anotar y en este momento les enseño cómo se hace. Primero vamos a necesitar las medidas de largo total. Yo lo tomo desde acá hasta donde termina la prenda. Acá. En este caso tiene 60 centímetros. Entonces yo lo voy a anotar, largo total tendrá 60 centímetros. Esa es nuestra primera medida. La segunda medida va a ser ancho. Yo la tomo de acá. Tiene 48 centímetros. Entonces su contorno de pecho tendrá 48 centímetros. Estas son medidas básicas que necesitamos. Otra medida muy importante que tenemos es el largo de su manga. Lo voy a tomar desde acá, hasta donde termina. En este caso tiene 66 centímetros. Entonces, el largo de manga es 66 centímetros. Otra medida que podemos sacar es el ancho de su brazo. En este caso, solo de un lado tiene 17 centímetros. Ancho de brazo. 17 centímetros. Otra medida importante que me estoy olvidando es la espalda. Va desde acá hasta acá. En esta espaldita tiene 42 centímetros. Espalda, 42 centímetros. Otra medida importante que yo siempre tomo es el ancho del cuello. Aquí tiene solo 18 centímetros. Entonces su ancho de cuello es 18 centímetros. Y otra medida que no debemos olvidar es la medida de la sisa. Yo la tomo así. Hay muchas formas de tomar la medida de sisa. Prolongo una línea, si es posible imaginaria, y con la cinta métrica mido de acá hasta acá. Esta sisa tiene 22 centímetros. 22 centímetros. Entonces también anoto. Sisa, 22 centímetros. ¿Qué otra medida nos puede servir? Por ejemplo, nos puede servir el puño. Pero como nosotros le vamos a poner elástico, yo lo voy a tomar de acá para acá. Tiene 11. Puño 11. Si es alrededor, sería 22. Puño 22 centímetros. Bueno, esto sería casi todas las medidas. Otra medida que podemos también tomar es esta. Hacen una línea también imaginaria por acá con la cinta métrica y miden el alto del cuello. En este caso, por ser una casaca, tiene 7 centímetros. Ese vendría a ser su alto, profundidad de cuello, la profundidad del cuello. Y también lo anotamos. Profundidad de cuello. Vamos a imaginarnos que esta fuera una chompita cuello B. Si fuera una chompita cuello B, también voy a tener que medir la profundidad del cuello B. Si, por ejemplo, si estuviera acá, es un ejemplo. Y si a veces te piden un B tradicional, podemos usar la medida de la sisa. O sea, la misma medida de sisa que es 22, podemos hacerlo 22 centímetros de pretina.
Bueno, entonces esto sería todo tomando medidas cuando tenemos una prenda y no tenemos al modelo. Espero que esta información te sirva. Ya después les voy a enseñar paso a paso cómo voy a ir haciendo su chompita. Nos vemos. Bien, luego de haber enseñado el paso a paso de cómo le tomo las medidas a su casaca de Mauro porque él ya no quiere ser uno de mis modelos. Entonces yo ya plasmé estas medidas que tomamos. Tengo largo total 60, contorno de pecho 48, largo de manga 66, ancho de brazo 17, espalda 42, ancho de cuello 18, sisa 22, puño 22 y profundidad de cuello 7. Entonces he puesto como título chompa de Mauro, modelo con botones y parches. Aquí la he dibujado porque esta es la chompa que él me ha pedido. Es una chompa clásica. La he dibujado más o menos, espero que me entiendan y les guste. La tensión que voy a trabajar es tensión 8 y lo voy a trabajar en dralón de 3 hebras en color negro. Yo ya hice mis conversiones, como siempre les he enseñado, paso a paso. Solamente les voy a explicar rapidísimo para que los videos no salgan tan largos. Es que en 48 centímetros, la muestra que hice de 10 centímetros me salieron 30 puntos y 42 hileras. Es con esto que yo voy a hacer todas mis conversiones. En 48 centímetros por 30 sobre 10 me ha dado 72-72. El resultado lo dividen entre 2 y les va a dar 72-72. El contorno de su espaldita es 63-63. El ancho de cuello es 18-18. La sisa es 22, me dio 92, su largo total es 60, menos 6, me dio 54, 54 menos 22, 32. Si yo sumo 22 más 32 más 6, me da 60. Si yo sumo, por ejemplo, 22 más 32, me da 54. Ya todo esto con conversiones me salió 134 hileras, 92 hileras, un cuellito de 27 por 27 y disminuciones bien simples. La espalda, la verdad, ya no la he enseñado, es negro y ya es oscuro, no hay una buena. Veo que, la verdad que sí se ve bien, pero esta forma de hacer cobado, cuello, inclinaciones, sisas, ya lo he hecho muchísimas veces. Mi pretina ha tenido 30 hileras en tensión 2.1. Esta es la pretina, uno por uno. Aquí está su sisa. Aquí está el cobado, la inclinación de hombro. Eso ya lo he hecho. Creo que aquí lo más importante de esta chompita es el delantero por el tema del cuello. Y ahí sí me quiero profundizar muchísimo el tema del cuello. Y les voy a explicar por qué. En 8 centímetros de profundidad a mí me ha salido 34 hileras. Esta partecita de acá. 8 centímetros igual a 34 hileras. Esta pequeña abertura de acá, esta le voy a dar de 10 centímetros, que me ha salido 42 hileras. Entonces, yo estando aquí en la hilera 134, voy a hacer mi sisa, como lo he hecho acá, pero en la hilera 150, ¿cómo les explico? A ver, 134 más 92, 226. Esas son mis hileras totales. Entonces, si a 100, 226 yo le resto 34, me da 192. Le resto 42, me da 150. Es por ese motivo que yo sé que en la hilera 150 yo voy a sacar en lana auxiliar los 5, 5 puntos que tengo acá para que forme esta formita de acá. Terminado de estar en la hilera 150 y lo saco esto en lana auxiliar, dejo 42 hileras rectas. Hago mi cuello que va a ser de 27 puntos. Ahora les voy a explicar cómo voy a hacer el cuello. Todavía no lo calculo. Y bueno, yo tengo que terminar en la hilera 226 hileras totales. Entonces, este proceso sí lo voy a hacer. Voy a hacer el delantero en este momento. Ya nos vemos en la práctica y les voy a explicar como siempre el paso a paso porque quiero que esta zona quede muy clara. Porque sé que les va a servir de repente en algún momento tienen que hacer alguna chompita similar porque es para adulto, es para niños, es para todos, hasta para damas. Entonces, nos vamos a la práctica. Síganme hasta el final del video. Listo, lo que les había prometido. Estoy en hilera 150 y aquí he separado. Quiero que vean. Estos son 5 puntos a la derecha y 5 puntos a la izquierda de esa pequeña abertura que va a tener esta chompita. Entonces, yo lo que hago es manualmente la saco con lana auxiliar.
Sean generosas con la lana auxiliar, generosas y generosos, vamos a colocarle lanita auxiliar. Con sus deditos, con sus manitos, le colocan unas entre 6 a 7 carreras de lana auxiliar para que no se les esteja. Y después de sacar en lana auxiliar, porque yo lo voy a sacar, esta sería mi última carrera. Listo. Voy a cortar mi hilo y lo voy a sacar. Ya lo saqué y bajo las agujas totalmente. A ver. Estas fueron las agujas y ya las saqué. Aquí están los puntitos. ¿Sí? Entonces, ya estoy en hilera 150 y yo debo tejer 42 hileras más. Pero ojo, aquí todavía me falta una disminución. Quiero recalcar que el lado de acá yo ya lo hice. Lo que pasa es que había un ambiente muy ruidoso y aproveché en avanzar en este lado. Pero lo dejé este ladito de acá para que ustedes puedan grabarlo y que ustedes lo puedan ver. Así que seguimos. Voy acá. Yo voy a contar cuántas hileras voy acá. Recién voy 3. 3. Y acuérdense que estas disminuciones son de cada 12 carreras, entonces esta sería mi última disminución. Muy atenta, y estoy en hilera 164. ¿Y dónde tengo que hacer el alto? En la hilera 192. Muy bien, estando en hilera 192, acuérdense que acá ha habido 5 puntos. 5 puntos de un lado y 5 puntos del otro. Entonces, ¿cómo voy a hacer el cálculo? 5 más 8 más 6 más 4 más 2 y más 2 me da la sumatoria de 27 puntos que son del cuello. Entonces, ya tenía 5 acá abajo, pues ahora voy a subir 8 más. 2, 4, 6, 7. Acuérdense que yo lo hago de esta manera. 7. Palanca Russell en 1 más 1. 8. Luego le subo 5. 3, 4, 5. Más 1, 6. Ahora le subo 3. Más 1, 4. Luego le subo 1. Más 1, 2. Luego le subo el 1 y más 1, 2. Aquí en la hilera 202 ya he formado la curva del cuello redondo. Entonces la sumatoria, repito. 2 más 2, 4. Más 4, 8. 8 más 8, 16. A ver, 16 más 6, 22. Más 5, 27. Exactamente están mis 27 agujas. Si yo sumo las 5 de acá y todas estas de acá, me van a dar 27 agujas. Entonces, tengo que seguir recto, 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 solo con el hombro, hasta llegar a la hilera 219. Y aquí la cantidad de puntos del hombro lo dividen entre 3 para hacer su inclinación de hombro. La verdad que ahorita lo estoy haciendo al ojo. Divido, bajo estos puntitos, los bajo un poco acá y le doy 3 carreras unificadoras. 1, 2, 3. 226, 226 hileras totales. En cuanto empecé mi cobado de cuello, en la hilera 212, 219. Ahora ustedes dirán, ¿por qué en la espalda lo hice en el 216? Porque siempre lo vamos a hacer en la espalda 10 hileras antes, pero en el delantero 7 hileras antes. La inclinación de hombro, solamente la inclinación de hombro, porque ojo, el cobado de cuello lo he hecho en la hilera 192. Entonces voy a cortar el hilo. Siempre dejo hilo largo en el delantero, aproximadamente 7 veces el tamaño del hombro. Y lo saco con lanita auxiliar. Ahorita lo voy a sacar para que vean. Listo. Bajo mis puntos del hombro porque ya no los necesito. Ya los saqué en lana auxiliar.
Y a pesar de ser muy tarde, todavía hay mucho ruido. Sabrán disculpar. Regreso a la palanca Russell, a su sitio. Le doy una carrera unificadora. Esto es importantísimo. Y en un mensaje, una de mis seguidoras me decía que por fin, al saber este truco de darle una carrera unificadora, al fin ya no tenía esos problemas cuando recogía los puntos del cuello. Entonces es bueno darle esa pasada unificadora. Y ahora estoy sacando en lana auxiliar la parte del cuello. Entonces, observamos que acá tengo mi abertura, mi parte está recta, mi cuello redondo, perfectamente redondito y hermoso, mi inclinación de hombro. Y al otro lado tengo lo mismo. Ya tengo mi linda inclinación de hombro, mi cobado y todo del delantero. Ahora, ¿cuál será el siguiente paso? En este caso, yo voy a unir hombros. Tengo acá mi espalda. Y lo que voy a hacer es colocar todos estos puntitos hermosos negros aquí. Los voy a colocar en las agujas. Y estos puntos de acá los voy a pegar cara con cara, sisa con sisa. Es importante que lo peguemos bien, no se confundan y por la emoción de avanzar, pegan el hombro que no corresponde. ¿Sí? Quiero que entiendan esto bien. Cara con cara, así, ustedes corroboran, y sisa con sisa. Así, por ejemplo, este lado estaría mal acá. Bien, entonces yo voy a poner los puntitos, voy a hacer nuevamente una pequeña demostración. Estos puntitos que ven aquí, estos lindos de acá, estos son los que tienen que colocar en las agujas. Entonces tiene que cuadrar perfectamente. Son la misma cantidad de puntos que tiene tanto en espalda como en delantero. Así que van a cuadrar perfectamente. Ahora es un camino largo, no lo niego, porque tienes que cerciorarte de que estás colocando muy bien tus puntos. Si trabajas con tres hileras, fíjate bien que estés agarrando las tres hileras. No solamente dos, si trabajas con cuatro, igual. Y otra cosa importante es que te cerciores de que estás colocando en orden, que no te vayas a olvidar algún puntito por ahí, ¿no? Olvidadito. Entonces, si tú te olvidas de ese punto, obviamente ese punto se va a ir destejiendo. Son algunas recomendaciones que les doy y bueno, ya sabes, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal. Que actives la campanita de notificaciones para que así te llegue un mensajito, ni bien subamos un video nuevo. Este es un canal de tejido que está hecho con mucho cariño, pensando en que de repente les pueda servir la información que les doy. Y si la información te gusta, también espero que me regales un like, no te cuesta nada y son gratuitos. Y se siente, y para ser sincero, se siente muy bien cuando veo que hay varias manitas arriba. Significa que les ha gustado mi video. Y eso me alienta a seguir subiendo y haciendo contenido para mi canal. También muchísimas gracias por todos los mensajes tan bonitos de toda la gente que me escribe de diferentes partes del mundo. Muchas gracias, ¿no? A todos los seguidores, seguidoras que están atentos a cada vez que yo subo un video. Ya lo están viendo y ya lo están comentando. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por sus comentarios. Como repito, todos esos comentarios a mí me motivan y por más que esté cansada, porque soy mamá, soy profesora, trabajo, también estudio, me motivan a darme el tiempito de hacer estos videos porque de una u otra manera algunas personas me dicen que son fieles seguidoras y que les gusta mucho el contenido de mi canal. Bien, listo. Ya está. Ya coloqué los puntos. Voy a colocar mi lanita acá. Y voy a proseguir a cerrar. Aquí me queda ahí lo suficiente para cerrar. Bien. Esta cerrada ya la he enseñado muchísimas veces. Le voy a acercar más la cámara. Es tomar el punto, pasar por el costado y con la mano cerrar. Tomar el punto, pasar por el costado y cerrar. Tomar el punto, pasar por el costado y cerrar.
De esta forma voy cerrando el hombro y bueno, el otro hombro también lo voy a cerrar. Eso yo ya lo voy a hacer muy aparte. ¿Y por qué el proceso de trabajo siempre es así? Miren, yo primero tejo la espalda, hago mi muestra, hago mis conversiones, tejo la espalda y después de tejer la espalda lo que hago es medir esta espalda. ¿Por qué la mido? Porque, bueno, soy humana y me puedo equivocar y capaz hay un margen de error. Entonces, si yo me cercioro de que la espalda está correcta con las medidas tomadas, yo sé que me puedo lanzar a hacer el delantero. No cometan el error de hacer espalda, delantero, mangas y toda la chompita y luego después la miden y está más grande o está más chica. Entonces, ese es mi proceso. Yo lo hago así. Hago la espalda, la mido y después de medir, siempre, 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 siempre me cercioro que las medidas sean las correctas. Y de esa manera, miren, aquí está la lana auxiliar. De esa manera me lanzo a hacer el delantero. Ahora, ya unido los hombros, los dos hombros, recién voy a hacer el cálculo de mi manga. Y el hombro queda así, muy bonito, planito, ¿sí? Entonces yo voy a unir el otro hombro y luego les enseño cómo se hacen las manguitas. Listo, luego de haber hecho la espalda, el delantero, con su pequeño cruce, ahora voy a hacer la manga. Ahora les explico cómo he sacado el cálculo de manga. El largo de la manga de mi pequeño es 66. 66. Yo a esa manga, a la chompa que he hecho, le he medido el hombro. Su hombro ya cosido, porque ya cosí el hombro, ahorita les muestro cuál es. Acá está. Este hombrito de acá. Perdón, aquí está. Este hombro lo he medido con mi cinta métrica y tiene 12 centímetros. Entonces, a ver, 66 menos 12 es 54. Ese 54 vendría a ser la medida de mi manga. Menos los 6 centímetros de puño es 48 centímetros. Sacándolo con mis conversiones salió 202 hileras totales. En 15 centímetros me salieron 63. 202 menos 63 me salió 139. Su ancho de brazo es 34, me salió 51,51. Su puño es 22, me salió 33,33. Ya les he enseñado en otros videos, 51 menos 33 es 18. 139 entre 18 me salió a 7. Y lo mismo, 51 menos 21 me salió a 30. Esos 30 puntos le tengo que restar 6. 30 menos 6, 24. Entre 2 a 12. 63 hileras, le quito 2 hileras porque al cerrar 6 paso el carro y paso el carro. Me queda 61. 61 entre 12 me salió a 5. Entonces, con esta explicación rapidita, espero que me entiendan, voy a realizar la manga para explicarles, voy a hacer una manga y voy a explicarles el pegado de la manga porque ya falta poco para acabar esta chompita. Estoy algo indecisa porque quiero hacerle los parches tejidos, pero también se me ocurre que lo puedo hacer con pañolencia. Todavía estoy en esa disyuntiva, estoy pensando bien, ya en el proceso seguramente se me van a aclarar mejor las ideas y también se me ocurre en el cuello hacerle una variación, que internamente el cuello tenga o el color de los parches para que haga juego. Pero ya lo van a ir viendo poco a poco, así que un poquito de paciencia, nos vamos a la práctica de nuestra manga. Bien, ahora les estoy mostrando lo que es el puño. Repito, tiene 33, 33 puntos, 30 hileras en tensión 2.1, 2.1. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, dirás, ¿por qué no enseño a hacer la pretina? Porque ya en muchos de mis videos he enseñado a hacer pretina y además hay un video especial donde solamente enseño a hacer pretinas, tanto en máquina Singer como en máquina Brother. Son 30 hileras. Ahora tengo que poner mi contador en cero. Uy, ya lo moví acá. No importa. Listo. Tensión 8, ya no 2.1, tensión 8. Y los aumentos son un punto cada 7 hileras por 18 veces. Entonces, es aumento simple, no es un aumento difícil. Es el aumento que se hace subiendo una agujita. A mí me gusta que el hilo quede encima porque me parece que tiene un mejor acabado. Y le subo otro acá. Entonces, le voy a dar 7 carreras.
generando un pequeño aumento. Si se dan cuenta, aquí ya tendría que subir el otro punto y acá también voy a seguir subiendo el siguiente punto. Aquí está. Entonces, esto es bastante repetitivo. Yo lo voy a tejer hasta la hilera 139 y luego ya les enseño cómo voy a hacer lo que es la parte de la cabeza de manga. Así que estamos haciendo nuestra manguita de la chompita para adolescente. Entonces, síganme, síganme, no se pierdan ni un detalle. Listo, yo ya llegué aquí a la hilera 139 y según mi esquema, yo tengo que disminuir 6 puntos. Voy a cerrar 6 puntos en el lado que me toca donde está el carro. El carro en este momento está a este ladito. Bueno, está a mi lado derecho, pero creo que como estoy grabando con la cámara invertida, ustedes lo van a ver al lado izquierdo. Pero en el lado donde les quede el carro, ustedes cierran 6 puntos. Van 2, 3, 4, 5 y 6. Pasamos el carro y ahora tengo que cerrar 6 a este lado de acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Paso aquí. Y es ahí que yo voy a empezar a hacer mis disminuciones de 2 puntos cada 5 hileras por 12 veces. Pero antes que nada voy a darle 4 hileras rectas. Va 1, 2, 3, 4. Recién ahí voy a empezar mi disminución. A ver dónde está mi transportador. Acá está. Ya les había mostrado esta maravilla que me he comprado. Voy a hacer un tutorial haciendo puntitos con mi hermoso transportador que recién me he comprado. Miren lo que lindo es. Es de 10. Así que si quieren que les haga videos, mándenme mensajitos. Seguimos. Me emociono cuando veo mi transportador. Voy a disminuir 2 puntos a ambos lados, tanto de derecha como de izquierda. Voy a posicionar mejor la cámara. Ahí creo que se ve mejor. Y voy a tejer 5 hileras. Muy fácil, si no tienen este transportador de 5, ya saben que lo pueden trabajar con este transportador. Aquí lo voy a hacer rapidito. Dejas 3, tomas 2, montas 2 y 3 le sigue. Yo por un tema de tiempos uso este. Muy bien, continúo. Tanto en derecha como en izquierda tengo que hacer las disminuciones. A ambos lados. Ya sabes, si tienes alguna pregunta, házmela en la cajita de comentarios. La verdad que me gusta mucho leer todos sus comentarios y trato de responderles a todos. Bien, ya falta poco, así que no desesperen, sino que no quiero cortar el video porque quiero que vean hasta el final qué es lo que voy a hacer. Es sencillo. La verdad no es difícil, solo tienes que estar muy concentrado. Además que esta es una chompa básica, no tiene trenzas. Va a tener el detalle de los parches. Creo que ese detalle de los parches le va a dar un efecto muy bonito. Anteriormente ya había hecho una chompa así, pero la verdad yo no tenía el canal de YouTube y nunca había grabado nada de esto. Así que recién ahora mi hijo me pidió una chompita y él mismo ha escogido su modelo.
Es rarísimo que me haya pedido este modelo porque normalmente siempre me pide con capucha. Pero ya los jóvenes van cambiando y definitivamente ellos van teniendo sus propios gustos. Bien, esta es mi última disminución. ¿Ven qué rápido se hace? Se hace rapidísimo. Entonces, yo tengo 199, dice mi contador. Voy a tejer hasta la hilera 202. 200, 201, 202. Se acabó. Esa es mi cabeza de manga. Voy a cortar el hilo y voy a sacar con lanita auxiliar. Y les enseño cómo quedó mi manguita. Ahí está. Esa es la manguita. Ahora, ¿cómo vamos a pegar esta manga? Sencillísimo. Yo siempre le voy a colocar a la parte de abajo de mi pretinadora una telita. Esta telita es importante colocar, ¿por qué? Porque la máquina tiene grasa, porque la máquina tiene esos pequeños ganchitos que se pueden enganchar y malograr todo tu tejido. Aquí ya tengo unido el hombro y lo que voy a hacer es seleccionar 60-60 agujitas, sí, 60-60, tanto a la derecha como izquierda. Ya seleccioné, busco el centro de la costura de la unión del hombro y voy a ubicar del centro a un lado y voy a pegar. Bueno, en este caso he pegado 5 puntos porque estoy trabajando con mi transportador de 5. De aquí me voy a la izquierda. ¿Sí? Listo. Ya tengo mi centro. ¿Qué ubico? Ubico costado. El costado de la sisa. Y lo ubico en las agujas, las últimas, las que están aquí. Acuérdense que he seleccionado 60-60. Esto lo tengo que hacer tanto en la derecha como en la izquierda, porque acuérdense que ya los hombros están unidos. Y luego voy a colocar, siempre dejando uno de borde, espero que se pueda ver, como es negro no se ve muy bien, dejando uno de borde y ubico a ojo de buen cubero la mitad. Luego voy a ubicar la otra mitad. Pueden trabajar con transportador de 3, de 2, si tienen de más también, pero si tienen dominio del transportador. El tema es que lo tienen que agarrar siempre dejando un puntito de borde para que el acabado sea más prolijo, más derechito, más bonito. Bien, entonces yo tengo que colocar mitad, 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 mitad. Solamente voy a colocar este pedazo porque quiero explicarles cómo voy a pegar la manga. Solo este pedacito de acá. La otra mitad ya lo hago después. No se preocupen. No quiero que el video sea muy largo porque tampoco quiero aburrirles. Y bien, aunque en algunos comentarios que he tenido de mis seguidores me dicen que no les importa que el video sea largo. Les gusta que sea detallado. Bien, acá lo más importante es el tema del cuello porque es una chompa bastante básica. Y los parches, que definitivamente sí lo he decidido, los voy a hacer tejidos. Bien, yo tengo esto de acá. Esta es la cabecita. Los 21, 21 puntos que quedaron. ¿Qué voy a hacer? Aquí voy a seleccionar 19, no 21, 19. Entonces ubico la aguja 19. Voy a dejar. Quiero que esta parte quede clara porque es un pequeño truquito que yo siempre hago. No siempre, o sea, casi siempre hago en mis mangas. Entonces ubico estas 5. Dejo dos agujas. Dejo estas dos de borde. Estas dos. Y ubico en la aguja 19. Coloco. ¿Qué voy a hacer con estas dos de aquí que dejé? Estas dos las voy a tomar y las voy a montar encima de las dos anteriores. A ver, voy a ver así, así. Estas dos que estuvieron aquí las monté en las dos últimas. Entonces, de esa manera, como que formo un pequeño ángulo para que la cabeza de manga
se vea más armada, más bonita. Ese es mi pequeño truco. Eso quería mostrarles, porque el resto sí ya es más fácil, es colocar todos los puntos tal cual. La misma cosita voy a hacer aquí con estas dos últimas. Estas dos últimas se pegarán encima de las dos de acá para generar el ángulo en la aguja 19. Entonces, tengo un largo camino, tengo que colocar mis puntos del espalda y el delantero, tengo que colocar mis puntos de la manga. Yo lo voy a hacer y antes de pasar la carrera les voy a mostrar cómo queda tan bien armado. ¿Sí? Entonces, nos vemos. Bien, he hecho la mitad de acá. Ahora les voy a explicar este pedacito de acá porque no quiero que quede ninguna duda. Entonces, ya habiendo pegado con esa técnica que les he dicho que en las esquinas monto dos, entonces ahora me voy a este ladito de acá. He agarrado, bueno, con mi transportador de 5 y aquí voy a trabajar de esta forma. Extremo. Aquí, en esta curva, busco la mitad. Mitad. Ahora en esta otra curva busco la mitad. Y trato de colocar todos mis puntitos porque me va a dar perfectamente todo bien cuadrado. A veces se escapa uno, no hay problema. Si se te escapa un puntito, lo colocas pues con tu transportador de uno. Otra vez ubico la mitad. Ubico los otros pedacitos que me quedan y en un ratito ya tenemos montada toda la cabeza de manga en la máquina. Muy bien, agarro mi lanita. Yo siempre acostumbro a dejar hilos muy largos al inicio y al final, porque yo sé que me pueden servir para las costuras. Yo he trabajado todo en tensión 8, este es dralón de 3 hebras, así que le voy a dar una pasada en 9. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque estoy tejiendo dos tipos de tejido, estoy uniendo. Entonces no quiero que mi máquina sufra, que mis agujas se doblen. Paso, paso, y ya quedó ahí, miren, unidos con una hilera. Entonces ahora sí, el siguiente paso será que le voy a dar, voy a cerrar los puntos con transportador y luego ya les enseño cómo queda terminado. ¿Ok? Entonces ya falta poco. Listo, ya lo cosí, ya lo saqué de la máquina, lo acabo de voltear y bueno, todavía no le he sacado la lana auxiliar para que se den cuenta. Ahora voy a poner un poquito más atrás, aquí, para que puedan observar, miren cómo queda la manga. Bien pegadita, bien armada. Ahora que descanse el tejido y que yo saque mi lana auxiliar, lo van a ver mejor. A ver, siempre a veces se atora una hebrita. Con paciencia. Listo. Miren cómo queda la manga. Ahí está la manga. Bien pegada, bien armada, bien redondita, bien bonita. Ahí está. Listo. Entonces, ahora, ¿qué toca? El cuello. Parte muy importante de la chompa. Lo voy a poner así, solo para que puedan observar. Miren. La curva del cuello redondo, el cuadrado como una cajita, le dicen, como un cuello box. Box le dicen a este tipo en confecciones. Y bueno, con bastante lana auxiliar para que los puntos no se caigan. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Es bien sencillo, no van a saber cuán sencillo es. Acuérdense que en la espalda teníamos 27 puntos. Estos 27 puntos de la espalda, estos. Pero en el delantero hemos tenido 22 puntos. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Por qué? Acuérdense que acá en la parte de abajo también cerramos 5. 22 más 5, 27. Pero los que tenemos que contar son los 27 y los 22. 27 más 22 es 49. Entonces ya tengo un cálculo aproximado de cuántos puntos voy a poner. Son 49, pero acá me está faltando algo importante. Este pedazo de acá de hileras rectas. Entonces ubico mi aguja 49 y coloco de esta forma sin estirar mi tejido. Entonces me da 70-70. Esa es la cantidad de agujas que yo voy a poner en
para mi cuello, 70-70 puntos, ¿sí? Entonces, acuérdense lo que les había dicho. Yo voy a trabajar en pretina uno por uno. Son 70-70 puntos y voy a trabajar 20 hileras en color negro y luego voy a buscar una lana marroncita y voy a tejer 20 hileras en el otro color. Yo les voy a enseñar el proceso, no se preocupen, porque yo creo que va a quedar muy bonito con ese contraste de dos colores, que va a hacer juego con los botones que le pienso poner y va a hacer juego también con los parches que le pienso poner. Así que síganme hasta el final del video, cada vez se pone más interesante. Estoy aquí en el cuello, le he tejido 40 hileras, 20 hileras en negro y 20 hileras en este tono de beige jaspeado. Entonces, ahora el siguiente paso va a ser que yo voy a doblar esto así, lo voy a doblar con mi transportador agarrando estas líneas de acá. No lo voy a hacer grabándolo porque estoy con una sola mano y no tengo a mis filmadores. Agarran este punto de acá y cada punto va a corresponder a una aguja. Entonces toda la pretina va a ir doblada. Le voy a dar una carrera y luego les voy a mostrar cómo lo pego al cuello. Así que muy atentas y atentos. Nos vemos prontito. Ya saben, esta cantidad de puntos es de 70, ¿sí? 70-70 puntos. 40 hileras en pretina uno por uno. 20 hileras en negro. 20 hileras en otro color. Así que estamos avanzando el cuello. Listo, ya doblé, miren, aquí está el otro tejido que quiero que quede por dentro. Le voy a poner un trapito como siempre para proteger el tejido. Así la chompa sea negra, no importa, puede ensuciarse con grasita o puede engancharse con los postes de la máquina. Bien, le he dado una pasada unificadora y luego voy a ubicar, por ejemplo, yo sé que mi cuello de espalda tiene 27 puntos. Entonces voy a ubicar estos primeros de acá, aquí, y empiezo a colocar desde la aguja 27 hasta el centro de nuestro tejido, que significa que hasta el 0. Hasta ahí yo voy a tener que trabajar estos 27 puntos principales de el cuello de la espalda. Entonces ubico la aguja 27 y ubico mis puntitos y empiezo a colocarlos. Solamente son 27. Entonces, ahorita lo voy a hacer. Se me dificulta un poquito, así que no hay problema. Lo hago de uno en uno. O sea, lo importante es colocar todas nuestros puntos. Repito, si son de tres hebras, ustedes cerciórense que están agarrando las tres hebras. No vayan a agarrar dos o una. Porque ahí sí, cuando saquen la lana auxiliar, pues lo que va a pasar es que se les va a destejer un poquitín. Y bueno, voy a seguir tejiendo hasta el c colocando mis puntos hasta el 0. Y bueno, quiero acabarlo para que me entiendan muy bien. Ya falta poquísimo. Y el perrito de la vecina empezó con su ladradera. Chicas y chicos, disculpen, la verdad, yo no puedo dilatar más mis videos. Siempre trato de que no haya bulla, pero es casi imposible. Siempre, siempre hay ruido, si no es de los carros o del perrito. Bien, yo sé que ustedes me van a entender. Ahora tengo estos 22 puntos que vienen a ser los puntos de mi cuello delantero. Entonces ubico también mis tres puntitos de acá, estos de acá, y los ubico acá. A ver, acá. Yo tengo que colocar estos 22 puntos. Este es el segundo paso. Vamos a colocar todos los 22 puntos. Estoy algo incómoda, el trípode, la cámara, pero bueno. Y los ruidos externos. Ahora pasa el panadero, ¿se dan cuenta? La verdad es como que se confabulan en hacerme mucha bulla. Esto me molesta mucho, pero ahora lo estoy tomando de una manera muy deportiva. Porque si voy a esperar a que no haya ningún tipo de ruido, pues el video lo tendría que hacer a la 1 de la mañana. Y bueno, definitivamente no lo puedo hacer porque necesito descansar. Y estoy acabando de colocar. Estas son las dificultades que uno tiene cuando graba videos. Por eso, la verdad, a veces la gente critica, pero no es fácil hacer un video. La verdad que no es fácil. Por los ruidos, por la incomodidad, por el tiempo, etc. Entonces, ya. Coloqué 22, coloqué 27. Me queda este pequeño espacio de acá
Y como siempre, a ojo de buen cubero, los empiezo a colocar extremos, mitad y dejando un punto de borde. Dejando un punto de borde. Vamos a colocar así. Ya coloco otros acá. Coloco otros acá. Dos más acá. Uno aquí. Tres acá. Y los últimos tres acá. ¿Se dan cuenta cómo arma perfectamente? Miren, ahí está, perfecto. Ya tengo la mitad. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Voy a apretar esta palanca que tengo acá, esta de aquí, esta, y voy a pasar el carro. Voy a pasar el carro. Paso el carro. Y, oh maravilla, ¿qué hace esta palanquita de acá? Que solamente me tejió las agujas que estaban levantadas. El hilo me quedó acá. Ahora, yo con otro hilo, obviamente negro también, voy a empezar a cerrar. Cerrar los puntos con el transportador. Este es con un hilo extra, del mismo color, negro. Siempre, por favor, detrás del poste, porque el poste le da como un espacio ideal para que el tejido no se vea fruncido. Bien. Esto sí es un camino largo, yo tengo que seguir cerrando mis puntitos hasta la mitad. Llegada a la mitad, tengo que volver a colocar la otra mitad del cuello, volver a pasar con la misma palanca, o sea, el mismo procedimiento que acabo de hacer en este momento. Se podría decir que este cuello yo lo pego en dos partes, pero me gusta el acabado porque queda redondito y queda parejito y no va a haber ningún problema. Entonces yo voy a seguir con esta cerrada de puntos, voy a colocar mis puntos, lo voy a terminar todo de hacer para explicarles cómo voy a hacer los ribetes delanteros, porque son unos ribetes que llevan unos botones, ¿sí? Entonces nos vemos. Listo, ya terminé de hacer el cuello, ahora les enseño, miren, internamente quedó el beige como yo quería. Acá, bueno, ya saqué la lana auxiliar de estos lados, solamente me faltó este ladito de acá, ahorita lo hago. Salió la lana auxiliar y bueno, ahí está el cuello redondo. Entonces aquí falta unos pequeños ribetes que va a tener este cuellito. Como he calculado la cantidad de ribetes, pongo el tejido de esta forma y lo ubico en la máquina. En total me ha salido 21 puntos. Yo he comenzado a hacerlo con lana auxiliar, le he dado un hiler en otro color. Y en total le voy a dar 12 carreras. Eso es lo que he calculado. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer solamente el lado de los ojales porque el otro lado es mucho más fácil. Es hacer una basta de 12 por 12. Entonces aquí lo que he seleccionado, 21 puntos, 6 hileras. Dejé 4 acá al costado, subí 3, dejé 10, subí 3, dejé 10, subí 3. Esas 3 las voy a tejer. Yo tengo en mi canal un video de cómo hacer ojales, pero bueno, acá un pequeño recuento. Voy a dar 6 carreras más. Un hiler en tensión alta en 10. Regreso a mi tensión 8 y le doy 6 carreras más. Luego con un transportador de 3 voy a agarrar de la base de la parte negra estos pequeños guiones. Espero que se vean. Estos de acá. Voy a colocarlos en el mismo sitio que seleccioné con mucho cuidado. Igual acá en el otro lado, solamente le voy a poner 3 ojales. Cuento 2, 4, 6, 8, 10. Coloco mis puntos. Aquí también son 10. 2, 4, 6, 8, 10. Coloco mis puntos. Siguiente paso para el ojal, lo tejo. Jalo de esta forma. Jalo de esta forma y lo tejo. Otra vez. Ahora, siguiente paso. Tengo mis 3 agujas de ojal. El primero lo paso a un lado. El segundo del medio lo paso a su vecino, al tercero, lo tejo y luego paso a la siguiente aguja. Ahí me quedan mis 3 agujas vacías, de las cuales las tengo que poner en posición de trabajo, agarrando los guiones de la base y subo. Bueno, este paso, si no lo ven bien porque la lana en este momento es negra,
Recomiendo que vean el video donde enseño a hacer ojales. Está más detallado, está con una lana de color claro. Y bueno, estos ojales son mis favoritos. Hay muchas formas de hacer ojales, pero esta es la forma que a mí me gusta más porque en el tema de acabado soy muy detallista y me gusta que quede muy bonita mis prendas. Entonces yo le hago así, me demoro un poquito más, sí, es cierto, pero realmente queda mejor. Listo mis ojales, completo mi basta con 6 carreras más. Y ahora, de los puntos que tengo acá, estos negritos, nuevamente voy a colocarlos en las agujas para doblar mi basta. Listo. Estas solamente son 21 puntitos, de los cuales yo tengo que colocarlos muy bien, sin olvidar ninguno, agarrando muy bien las hebras que tengo ahí. Y bien, se va a colocar todo y le voy a dar una hilera en otro color. En otro color no, una hilera en el mismo color. Es importante que le demos la hilera unificadora para que quede mejor. La hilera de otro color es la que siempre doy yo después de comenzar con lana auxiliar. Le doy unas 5 o 6 carreras en lana auxiliar y le doy la última carrera en otro color. Eso sí es importante. Muchas veces algunas alumnas en tantos años enseñándome se olvidan de poner esa hilerita del otro color. Entonces, ¿qué ocurre? Que después no van a poder jalar la hilera y separar la lana auxiliar del tejido. Entonces, eso es importante. Subimos. Miren, le voy a dar una pasadita. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo jalo la hilera en otro color, como por arte de magia, se separa la lana auxiliar del tejido principal. Si tú te olvidas de colocar esa hilera en otro color, pues ¿qué va a ocurrir? Que vas a tener que ponerle una tijerita, ir sacando la lana auxiliar poco a poco y te vas a demorar obviamente más. Y puedes correr el riesgo de que le metas la tijera a tu tejido principal y ahí sí es una desgracia universal. Vas a tener que volver a hacer tu basta. Bien, miren, ahí están los ojales, mis tres ojales, y ubico en la chompa. Ojo, ojal de dama va a la derecha, ojal de caballero va a la izquierda. Así que me ubico bien, me concentro bien. No peguen por pegar, que bueno, el primer tejido que agarro lo pego y después hay reglas que sí se deben de cumplir. Entonces ya saben, ojal de dama a la derecha, ojal de caballero a la izquierda y colocamos muy bien. Extremos, centro, centro. Y acá, mitad, ubico las mitades. Acá hay doble tejido, tejido negro y tejido marroncito beige. Entonces ahí tengo que darme cuenta de que tengo que agarrar los dos puntos, ubico centros. Listo. Ya estoy terminando. A ver, mándenme mensajes. ¿Qué les está pareciendo esta chompita? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Tengo muchos mensajes que me están pidiendo diferentes proyectos y les pido un poquito de paciencia porque quiero cumplir con todas, pero son muchos proyectos y también tengo que cumplir con mis propios proyectos que son pedidos que tengo que entregar a toda mi selecta clientela. Entonces, aquí le doy una pasada y luego me dedico a cerrar puntos con mi transportador. La cerrada, ya saben, ustedes lo saben, es cerrar con el transportador y siempre detrás del poste. Bien, y también quiero agradecer por todas las muestras de cariño, las bendiciones, agradecimientos, los mensajes que me mandan mis fieles seguidores y bueno, la verdad que todo esto yo lo hago con mucho cariño, esperando que ojalá que les sirva lo poquito que les puedo enseñar. Así que escríbanme por favor, me gusta mucho leer sus comentarios. Bien, yo lo estoy haciendo súper rápido porque si quieres aprender a cerrar puntos con mayor detenimiento, te invito a que veas
los videos que tengo en mi canal donde enseño diferentes técnicas de cerrado de punto. Entonces, yo lo cierro ahorita con transportador y por detrás del poste porque es la forma que queda más plana. Y porque necesito que esta parte sea plana, no necesito que esté ajustada ni fruncida. Entonces, es por eso que lo hago así con el transportador. Ya voy a acabar para que puedan ver qué bonito queda, que vean el acabado. Y bueno, esta chompita así me la ha pedido mi hijo en negra. Y con todos los detalles del cuello. Va a tener unos lindos parches en los codos. Y ya poco a poco les iré enseñando cómo voy a hacer los parches. Porque eso también es todo un detalle. Corto, dejo un hilo un poquito largo, corto. Y saco, desengancho y observamos. Ahí está. Ha quedado el cuello y su pequeña basta. Es negro, no se nota muy bien, pero ya cuando esté la chompita armada, ustedes se van a dar cuenta qué linda va a quedar. Entonces, ahora me toca hacer este lado de acá, que es más fácil. Es lo mismo que he hecho acá, pero sin los ojales. Entonces, ya nos vemos cuando les enseñe a hacer los parchecitos. Eso sería el siguiente paso. Nos vemos. Ahora lo que les estoy mostrando, me estaba olvidando de este detalle. He agarrado los puntos de la base, que eran 5 puntos de la base de ese cuello, que es como caja. Y estaban en lana auxiliar. Los puse en la máquina y voy a pegar. Esto lo pueden pegar tanto a mano como a máquina. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo se pega a máquina. He colocado los puntos. Tienen que ver la cara del tejido mirando hacia ustedes. Y voy a pegar el lado que tiene los ojales. Miren, aquí ya hice el lado que no tiene ojales. Quedó prolijo, quedó bonito. Y voy a pegar el lado que tiene los ojales. Entonces es la cara del tejido con la cara de la basta, el lado que tiene los ojales. Entra perfectamente, solamente son 10 puntos. Y tienen que colocar los dos, solamente, perdón, uno de los lados de acá. Entonces es el lado de la basta, el lado es cara con cara. Muy bien, ya coloqué. Y esto lo voy a dejar como abierto, después me van a entender por qué. Aquí me ha sobrado un poco de lana. Bueno, yo siempre dejo lana larguita porque me puede servir. Y voy a pasar el carro. Lo voy a pasar. Estoy agarrando una hebra de más, son solo 3 hebras. Y voy a cerrar. Listo, ya lo cerré. Y ahora me queda también este hilo largo de acá y voy a cerrar los puntos. Entonces aprovecho todos los hilos colgantes siempre para hacer costuras. Es para no tener más hilos. Y cierro los 10 puntos. Ya falta poquito, un puntito más y listo. Jalo, aseguro y miren, observen. Así quedó pegado. Ya con el vaporizado va a quedar mejor el armado. ¿Y qué ocurre? Que esta abertura de la basta de acá, yo voy a hacer, la voy a coser aquí ya manualmente, ya de una manera más sencilla, la voy a coser aquí y va a quedar de esta forma. Entonces va a quedar así, todo unido. Repito que esta abertura va a ir cosida aquí. ¿Sí? De una manera muy manual. Bien, ahora sí voy a preparar todo para trabajar los parches de los codos. Si se dan cuenta, me había olvidado decirles, yo ya cosí costados. Está bien cosido, tiene que quedar muy bien empalmado. Este es el lado de la axila. Y ya también estoy perdiendo hilos. La costura queda en la parte de atrás así y falta vaporizar. Entonces me falta perder hilos de aquí del cuello, que son muchos hilos del cuello. ¿Sí? Terminar de coser cuello y voy a hacer los parches para ya terminar por fin esta chompita. Para hacer los parches, yo lo que voy a hacer es agarrar una hoja cuadriculada, más o menos en esta forma. Y lo que voy a empezar es a prácticamente armar mi parche. Me gusta trabajar con hojas cuadriculadas porque la verdad me facilitan el poder guiarme con estos cuadraditos.
Más o menos le voy a dar la curva solo en la parte de aquí. Lo abro y veo el tamaño. Si se dan cuenta, quedó de una manera fácil y rectangular, pero me parece que están un poco alargados. Así que bien fácil, los voy achicando. La verdad, esto es cuestión de gustos. No hay una medida oficial para hacer un parche, pero ustedes con buen criterio lo van haciendo. Ahora lo quiero un poquito más ovalado. Le doy más ovaladito acá. Más ovaladito acá. Si desean perfección, pártanlo a la mitad nuevamente. O sea, de la mitad, mitad y mitad. Y nuevamente trabajan con su tijera. Miren, está parejito como si lo hubiera hecho así. Y listo. Ya tienen su parche. Ahora, el tamaño me parece perfecto. Voy a tomarle las medidas y luego voy a hacer conversiones. Listo, ya realicé algunos cálculos para hacer este parchecito. Voy a trabajar en tensión 9 porque el material que estoy usando es una alpaca finita de 2 hebras, pero tiene una hebra, le he puesto acá de dralón. Entonces al final tiene 3 hebras, que al hacer esa composición está muy grueso. En tensión 9 creo que va a estar muy bien. Le voy a poner 6 puntos, luego voy a tejer 2 hileras rectas y luego voy a aumentar un punto cada 2 hileras por 6 veces, dándome un total de 12 hileras. Luego voy a tejer 8 hileras rectas. Luego tengo que llegar a la hilera 22. Nuevamente en retroceso, tejo 8 hileras rectas y disminuyo un punto cada 2 hileras por 6 veces. Tengo que llegar a 6 puntos. En su totalidad va a haber 44 hileras rectas. Esto lo voy a hacer en este momento. Contador en cero. Ya monté mis puntos con montaje en forma de E. Y voy a agarrar y voy a tejer 2 hileras rectas, 1 y 2. El aumento es un aumento simple, aumento a ambos lados, ahí, estos dos, y le tejo 2 veces, 1, 2. Aumento, aumento, 1 y 2. Vamos a hacer todo el parchecito, a ver qué tal nos sale. Hasta llegar a la aguja 12 y 12, son 6 aumentos. Entonces ahora me toca tejer 12 hileras rectas, no, 8 hileras rectas, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, excelente. Si ustedes desean, para saber dónde es la mitad de su parche, le ponen unas guías, esto es opcional, si desean, yo lo voy a poner para ver qué tal. Y aquí le tejo nuevamente 8 hileras más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es ahí donde empiezo mi disminución. A ver. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8. Es disminución simple. Acá se destejió una. Con las justas me he podido dar cuenta. Cuando les pase eso, hagan un alto, solucionen, arreglen su puntito. Pero no sigan porque no se va a ver bien. Listo. Me quedé en 10, creo. 9. Acá esta hebrita. Yo voy a arreglar esta hebra porque no me gusta que quede una oreja. Así que un ratito. Luego de esta pequeña interrupción, ya solucioné el problema de la pequeña orejita. Hice las dos disminuciones faltantes y le doy dos carreras. Entonces aquí yo solamente me queda, así como comencé a tejer con dos hileras iniciales rectas, voy a terminar con dos hileras seguidas. Una, dos. Ahí he acabado en la hilera 44, que será mi objetivo. Y lo que voy a hacer es cerrar esos 6 puntitos. 6, 6 son 12 puntos en total. Esto se hace rapidito. Y quiero comprobar si quedó bien el tema de este pequeño parche. Por un momento se me ocurrió de repente hacerle en una tela, en una imitación cuero. Pero bueno. Recuerdo que hace ya bastante tiempo hice una chompita para mi esposo y le hice los parches
tejidos a máquina y me parecieron que quedaron bonitos, por eso quise graficarlo y hacerlo acá. Voy a cortar el hilo. Corto y tengo acá mi pequeño parche. Ojo, ustedes dirán, ha quedado muy chico. Acuérdense que esto previamente lo voy a vaporizar. Y aparte hay otra cosa importante, le voy a dar un acabado a crochet. ¿Para qué? Para que el tejido quede plano. Entonces, para mí está muy bien el tamaño. Miren, este es el largo. Está enrollado y no se luce bien. El ancho también está bien. Ahí está exacto. Y como repito, no se luce bien porque está que falta vaporizar y falta hacer el acabado a crochet de bordes para que quede súper planito y bonito. Entonces, yo voy a hacer el segundo parche. Sí me ha gustado cómo ha quedado. Y bueno, ya luego les enseño cómo coso estos parches a la chompa. ¿Sí? Entonces, todavía tengo un largo camino en el tema de acabados. Ya les mostraré cómo va quedando. Bien, ahora les muestro ya la chompita, que ya casi estoy acabando, sino que quería mostrarles cómo voy a calcular dónde poner estos parches. Yo ya los parches le he puesto su acabado a crochet y para poder ubicarlos correctamente he hecho que el modelo se pruebe la chompa. Entonces, Mauro, por favor, dobla tu brazo. Eso. Entonces he hecho que él doble el brazo y le he puesto unos pequeños alfileres para yo poder fijar y que le quede perfectamente en el codo, porque lo ideal es que queden en el codo. Listo. Entonces ahora el siguiente paso será coser los parches que queden bien, bien fijos. Yo les voy a enseñar cómo lo hago. Y bueno, ya falta poquísimo para acabar este lindo proyecto. Nos vemos. Bien, espero que se me pueda ver. Les mostré hace un momentito cómo he puesto a mi hijo la chompita para que él se pruebe y poder ubicar dónde voy a colocar los parches. Entonces, ya con dos alfileres esto no se me va a mover. Solamente quiero mostrarles cuáles son las pequeñas puntadas que yo doy para poder, ay, para poder hacer el pegado de este parche. Cuando yo inicio y cuando termino, siempre dejo hilos y esos hilos siempre me van a servir muchísimo para hacer mis costuras. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es usar uno de estos hilos que me sobró para hacer la costura. La verdad es muy sencillo, no tiene mucha ciencia porque lo que yo hago es hacer tipo un puntito atrás o podría decirse un puntito festón muy pequeño, el cual yo voy sujetando. Festón no, es puntada tipo puntada máquina. Esa es la puntada. Puntada tipo máquina, que también le dicen punto atrás, porque voy de atrás para adelante. Retrocedo un poquito y voy para adelante. Retrocedo un poquito y voy para adelante. Entonces le dicen pespunte o puntada máquina o también le dicen punto atrás. Entonces yo voy colocando, no se nota más que la lana jaspeada, pero tengo que colocarlo por debajo del punto cangrejo que he tejido. Estos tejiditos que son los coditos, primero le he dado una base de medio punto y luego le he dado punto cangrejo. Si tú quieres que yo algún día te enseñe a hacer el punto cangrejo o que haga tutoriales a crochet, estoy haciendo una encuesta con todos mis seguidores porque ya algunos me han pedido que les enseñe un poquito de crochet. Bueno, el canal es de tejidos, así que en algún momento capaz les enseño un poquito de crochet, de macramé, frivolité. ¿Qué les parece esa idea? Entonces, eso es todo. Solamente es como dar pequeñas puntadas en punto atrás alrededor de todo este parche. Si ustedes lo han sujetado muy bien con sus alfileres, pues no tengan miedo, no se les va a mover. Y recomiendo que las puntadas sean muy pequeñas para que sujete muy bien. Ahorita yo voy a voltear para que ustedes puedan ver cómo he cosido solamente la zona de acá, porque todavía no he cosido más, para que el video no sea muy largo. Miren, en la parte de atrás queda pequeñas puntaditas, muy chiquitas. Ojalá que lo puedan ver. Aquí está, esta es la parte interna. Entonces vamos a seguir un poquitito más
Como ya está cocida toda la chompa, lo que yo hago es meter mi mano por el puño y continuar con mis costuras. Entonces, de esta forma yo voy a ir cosiendo con punto pespunte o punto atrás o puntada a máquina. Como tú lo llames en tu país, no lo sé. Ponme en los comentarios cómo le llaman a este puntito. Y bueno, luego de hacer la costura, pierdo muy bien los hilos. El siguiente paso va a ser, miren qué bien queda. Miren, súper plano. Esto tengo que perder hilos, no se preocupen, no va a quedar así. Tengo que perder muchos hilos. El siguiente paso, voy a tener que coser botones de la parte de acá, de la cajita. Le dicen a esto como una cajita. Y he pensado ponerle para que haga juego estos lindos botones. Así que tengo todo ese trabajo. Y quería enseñarles, miren qué lindo quedó el cuello. Miren, la parte interna va a hacer juego con los parches. Obviamente no se va a ver, pero sí le da un detalle muy, muy bonito a la chompita, ¿sí? Entonces, ya terminada la chompa, les muestro. Espero convencer al modelo que nos pueda mostrar cómo le queda en su cuerpito, porque yo ya lo vi y le queda perfecta. No le queda larga, le queda a su medida, que es lo que yo quería. Porque son adolescentes, bueno, y yo siempre a mis hijos les echo las chompas a su medida. No les echo con el fin. Ay, la voy a hacer grande para que le quede el próximo invierno. No, yo siempre les echo a mis hijos sus chompitas a la medida. Así que nos vemos ya muy prontito. Falta poco para acabar este proyecto. Listo, chicas y chicos, terminé la chompa. Aquí está mi hijo mostrándole la chompa. Miren los parches, han quedado muy bien. Por favor, ¿puedes doblar tus brazos? Tus brazos, tus brazos. Eso, da exactamente. El otro, por favor. Muy bien, bájalos, bájalos, ya. Ahora voltea lentamente, eso. Quiero que vean la parte delantera. Sigue volteando, muy bien. Miren, chicas y chicos, miren qué bonito ha quedado la parte del cuello, bien armadito, los botones ya los cosí y por la parte de aquí le ha quedado las mangas exacto a su cuerpo. Esta es chompita, él me la pidió y quiero mostrarles solamente algunos detalles, algunos detalles. Bien, cuando uno cose botones, una parte de control de calidad es que uno tiene que coserlos de tal manera, ya que es una basta, que no queden los nudos horrorosos por acá, tiene que quedar muy limpio. Otra cosa importante que le hice es el acabado interno en pretín 1x1 que hace juego con con los parches de la manga. Entonces, esto quería mostrarles y espero que esta chompita te haya gustado, que lo pongas en práctica. Es para adolescentes, él tiene 14 años. De repente por ahí tienen un hijo, una hija de esta edad y ya tienen más o menos la idea de cómo lo pueden hacer. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Nos vemos muy pronto. Muchas bendiciones, ya sabes, regálame un like si el video te gustó. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones si eres nuevo en el canal. Mil gracias a todas las personas que siempre me envían saludos, mensajes y agradecimientos. Yo estoy muy feliz de todo el. La comunidad ha ido creciendo, ya somos más de 4.000. Muchísimas gracias por todas sus muestras de cariño. Nos vemos muy pronto. Muchas bendiciones. Chao, chao.